lo que creemos fundamental, que tiene que ver con un Estado que acompañe a aquellos que tienen sus sueños y que quieren hacer algo que para los que creemos es fundamental, que cada uno con el sudor de su frente se ganará el pan dignamente. Pero eso no es sencillo en estos tiempos. Entonces yo les quiero dar las gracias a cada uno de ustedes, a los 31, porque no bajan los brazos, no se resignan. Y siempre van a pelear por algo más. Hoy nosotros estamos haciendo algo que probablemente no ocurra mucho en la República Argentina. Que Misiones sí, porque Misiones ya viene trabajando la provincia con el Fondo de Crédito Posadas y nosotros, Fondo de Crédito Misiones, y nosotros con un acompañamiento con el Fondo de Crédito Posadas. Esta entrega de créditos, que está a una tasa del 12% anual, es 6 veces más barata que la tasa que está en el mercado. De hecho, es 3 veces más barata que la tasa subsidiada que está ofreciendo el Gobierno Nacional. Y esto es un gran esfuerzo que hacemos todos los posadeños para que ustedes sigan adelante con su empresa, con su negocio, con su actividad. Y un esfuerzo que bien vale la pena. Y están estos dineros muy, pero muy bien pensados y dispuestos para que ustedes lleven adelante la actividad. En esta entrega, que es simbólica, que no es simbólica porque se llevan el cheque, no hay simbolismo, es pirapiré, en serio. Hoy no pueden ni a cobrar nomás, pero lo único que les pido el jueves, vayan. Para mí es un hecho histórico, insisto. Hoy las noticias, cuando uno prende un canal, nunca son muy lindas. Nos hablan de temas que no tienen que ver en cómo nosotros resolvemos la economía, no hablan del valor del dólar, de la tasa, del riesgo país. Nada de eso hace que ustedes estén mejor. Y hoy esto intenta que ustedes estén mejor. ¿Pero por qué? Porque si ustedes están mejor, la ciudad está mejor. Por eso este esfuerzo y este granito de arena que ponemos a las actividades que ustedes llevan adelante es el desafío que nos damos, porque nos damos juntos para que la gente tenga trabajo. No hay posibilidad de que un país, una provincia o una ciudad crezca si no miramos al trabajo como ese gran ordenador que nos permite a nosotros desarrollarnos. Y por eso estamos felices, por eso quiero agradecer mucho a todo el equipo de la Secretaría de Desarrollo Económico por llevar adelante. Y contarles que en este tiempo duro, complejo, hemos logrado en este trabajo articulado lograr que, por ejemplo, a través de la Oficina de Empleo, más de 3.000 gurises tengan su primera experiencia laboral. Que permita, insisto, que el camino del trabajo y el sacrificio sea posible. También decirles que en este tiempo y a partir de un proyecto y una ordenanza de Fernando Mesa como presidente del Consejo Deliberante, logramos exceptuar de la tasa de comercio a aquellos que pasaban de la informalidad a la formalidad en el primer año, porque entendíamos que era momento de estar al lado con las muchas o poquitas herramientas que tuviéramos, pero siempre intentando poner ese escalón para que crezcan. Y fue un proyecto que pensó Fernando para aquellos que iniciaron una actividad comercial y hoy está en vigencia. Así que agradecerles de corazón a todos ustedes, porque son un ejemplo para nosotros, que más allá de las dificultades, más allá de las complicaciones, más allá de la púa, no bajan los brazos. Y ese ejemplo ojalá cunda en cada uno de los 320.000 posadeños, para demostrar que nosotros acá, capaz en el norte del país, en la Argentina más profunda, seguimos creyendo que el camino es el trabajo, es la producción y es la educación, y de la mano esos tres conceptos vamos a tener una sociedad que crezca y que crezca mejor. Así que hoy es una demostración de que más allá de las dificultades la podemos superar, y la podemos superar si la hacemos juntos. Así que muchísimos, pero muchísimos éxitos, y la verdad que hoy son un orgullo para cada uno de los posadeños. Felicitarlos a todos ustedes por esta nueva etapa que van a comenzar en sus vidas como ya pequeños empresarios, no emprendedores, no me atrevo a decir emprendedores, porque lo que buscamos nosotros desde el municipio, desde la Oficina de Empleo, desde el área de DANI, Desarrollo Económico, desde la Secretaría, es que ustedes se vayan transformando en empresarios, y nuestro sueño es que se conviertan en grandes empresarios el día de mañana con el paso del tiempo, digamos.
Queremos acompañarles en ese proceso, para eso estamos para servirle. Acá nosotros tenemos algunos emprendedores que han recibido en su momento, hace 2-3 años atrás, subsidios de la oficina, gestionados por la oficina de empleo, y que hoy con este crédito pasan a fortalecer sus pequeñas empresas. En aquel momento eran personas desempleadas que no tenían por ahí una salida laboral. Hoy ya son emprendedores que se transformaron en pequeños empresarios y están tomando perfiles ya de la Oficina Municipal de Empleo generando trabajo. Y eso es lo que buscamos, así que agradecerles a todos y todas por estar, por confiar en la gestión municipal. Y bueno, sigamos haciendo juntos, que esa es nuestra tarea.